HCH Barrios. Bien, siempre atendiendo la denuncia de nuestros televidentes, en esta ocasión situada precisamente en el Seguro Social Barrio Abajo, me acompaña la señora Marta Ávila, quien ella nos comparte que tiene 18 años de poder mantener a su familia a través de su negocio, que es una casetía aquí a las afueras del Seguro Social, pero ella está presentando un inconveniente y yo necesito, doña Marta, que usted nos explique cuál es la situación actual y qué es lo que le impide a usted poder ejercer su labor como lo estaba haciendo años anteriores. Nos enviaron una nota de desalojo del 1 de agosto, que desalojáramos el último de septiembre. Yo mandé notas arriba, fui a hablar con el gerente administrativo, no tuve respuestas, entonces por eso está cerrado el negocio. Yo necesito que me permitan, pues ya coticé 12 años el seguro, aparte del alquiler que pago. Necesito que me den el trabajo, tengo 48 años, necesito que por lo menos me permitan jubilarme para el día de mañana, pues con la jubilación ayudarme algo. Me comenta usted que es pensionada, asimismo no solamente usted está siendo desalojada, sino que también otro de sus compañeros, pero ¿por qué razón? ¿Qué es lo que quieren implementar aquí las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Según tengo entendido, es una unidad de emergencia que ellos quieren construir, pero yo no estorbo, usted puede ver mi ubicación, yo no estorbo para la entrada o salida de las ambulancias. Cuénteme, doña Marta, ¿cuáles van a ser las acciones a tomar si las autoridades de este instituto pues no les atienden? O entiendo que usted dejó de trabajar desde el 28 del pasado mes y no, esto es un sustento que usted lleva a su casa y no lo está llevando a diario. Así es, somos 6 familias que dependemos de aquí. Por favor, don Richard, usted me mandó a hacer este negocio, esta caseta en su administración pasada. Por favor, nada le cuesta, papá. Usted tiene sus negocios, de donde depende su sueldo. Quizá yo es todo, usted sabe lo que le dije la vez pasada. Eso mismo se lo digo hoy, es el único sostén de mi familia. Somos 6 familias que dependemos de aquí. Ayúdeme, por favor. Por otra parte, vecinos de la colonia Villanueva, sector número 6, piden la ejecución de un proyecto de pavimentación, ya que este fue asignado y este fue ejecutado en otro sector de la colonia Kennedy. Vecinos nos comparten cuál es la problemática. Este es el sector 6 de la colonia Villanueva. Este sector se empezó a pavimentar desde el puente de la Villanueva desde el año pasado. Se hizo por etapas. La primera etapa culminó, la segunda etapa ya terminó. Solo falta este pedazo de trayecto que a la hora es la calle principal de aquí, de la entrada, donde está la Feria de la Agricultora y hay una serie de casas acá que a la hora nos hemos quedado sin el respectivo servicio de la pavimentación, a pesar de que aquí la mayor parte de la gente ha pagado los impuestos vecinales. Nosotros ya presentamos el proyecto. Este proyecto de la pavimentación ya está aprobado. Nada más que hemos ido a preguntar que por qué no han venido y dicen que es problema administrativo el que tiene, pero que ya iban a venir. ¿Problema administrativo en dónde? ¿En la alcaldía? En la alcaldía. Y hemos esperado 2 años de estar esperando que venga, porque antes nos dijeron que era problema administrativo. Ahora sale que estamos esperando y no han venido. Mire cómo está la calle. Este fue un bloque presentado de tus denuncias. Recuerda, si tú quieres reportar cualquier incidencia en tu barrio o colonia, me puedes escribir al número 94550517. Este fue un bloque más presentado de tus denuncias junto a Fernando Elías. Te informa Alejandra Navarro. HCH Barrios.